Asociación de Tierras. Tus tierras, tus derechos. La ruta de la restitución de tierras recorre diferentes etapas dentro de lo administrativo y lo judicial. Y como en un viaje real, se llega a un punto gratificante, donde se cumplen metas y se superan retos. El SNARIF se encarga de articular con otras entidades del orden nacional y regional el desarrollo de los programas que son necesarios para las personas beneficiadas por los fallos de los jueces para que garanticen un retorno integral sostenible. Este es un viaje virtual por el estado de dichas actividades. Cuando las personas solicitantes de restitución de tierras reciben las sentencias a favor, se inicia la etapa del posfallo. En este punto se trata de crear las condiciones adecuadas para el retorno integral de los campesinos restituidos. En todas las regiones donde se da la restitución, se siguen los mismos procedimientos y rutas administrativas para coordinar los programas y proyectos que permiten reiniciar la vida productiva. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas hace el acompañamiento y una veeduría permanente. Estamos trabajando con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, el SNARIF, para que no sea solamente una labor de ingreso de la unidad, sino que todas las instituciones que tienen por responsabilidad atender a las comunidades lleguen. Ahí lo que estamos es acercando la institucionalidad a zonas donde no había estado la institucionalidad. En ese sentido, en un proceso restitutivo hay una sentencia que ordena devolver la tierra, pero a su vez también hay una orden para el SENA para que apoye en la formación de los jóvenes que están volviendo a las tierras. Hay órdenes para el ICBF para que atienda a los niños, a la Agencia Nacional de Tierras para que entregue los títulos a las comunidades, los títulos de propiedad, a la Agencia de Desarrollo Rural para que apoye el desarrollo rural en esas zonas. Lo que buscamos allí es todo el despliegue institucional que debe acompañar el proceso restitutivo para que esto no vuelva a pasar, que nunca más los actores armados estén allí solos y hagan de las suyas, sino que las comunidades estén acompañadas por la institucionalidad y también resuelvan sus problemas y también mejoren su calidad de vida. Cuando se nos entrega la sentencia, donde se nos dice que podemos volver a nuestra tierra, a nuestro predio, a partir de ese momento inicia un proceso pedagógico, un proceso de sensibilización con la unidad, formarnos para poder volver, pero no simplemente el hecho de volver, sino volver con una capacidad instalada, es decir, volver y tener una noción, una idea, un proyecto para realizar. Hay bastante beneficio. Por ejemplo, hay subsidio de vivienda, hay para proyectos, auxilios para proyectos productivos, seguridad alimentaria, hay en educación, en salud. La tierra la entregan libre de todo embargo y de todas deudas, con escrituras. Hay bastantes. Estas tareas, entre otras más, requieren el seguimiento constante en terreno de los avances que se van dando durante el retorno de los parceleros y las acciones que deben realizar los organismos especializados.
Bueno, la unidad de víctimas tiene como tarea fundamental la reparación integral a las víctimas. Son unas rutas que van desde la atención de la emergencia humanitaria hasta la indemnización administrativa, y en ese proceso pasa por la oferta del Estado en otros renglones como en restitución de tierras o en empleabilidad o en generación de ingresos o en vivienda, que también hacen parte de la ruta que ofrece el Estado, que más allá de la reparación que se da por la unidad y de la restitución que hace la unidad de tierras, hacen parte de esa acción especial del Estado para acompañar a las víctimas y brindarles el apoyo que necesitan para volver a retomar la vida donde estaba antes de la afectación. Y por tanto la unidad tiene que trabajar de manera articulada tierras y víctimas. De hecho, pues somos hijos de la misma ley. Sí, nos han reanimado mucho, ya inclusive nos están aliviando esa amargura que sentimos y que nos tenía deprimidos. Sí, con todo el proyecto productivo estamos ilusionados, y fuera de eso, la ayuda a las víctimas, que sin embargo han enviado ayuda psicológica y nos han sacado de esa amargura en que estábamos sometidos. Su labor se extiende a otros organismos, como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que cumple una labor de capacitación y acompañamiento técnico en las labores propias del agro. De esa coordinación surgen los proyectos productivos base de la estabilidad familiar. Buenos días. Buenos días. Me agrada volver acá. El SENA hace un acompañamiento en todos los comités de justicia transicional y en todos los fallos cuando así la entidad es requerida, para que haga un acompañamiento muy cercano a las comunidades que están retornando de nuevo a sus tierras. Cuando nosotros estamos allí en lugar, en territorio, lo que hacemos es acercarnos a la comunidad para entender cuáles son sus competencias, sus habilidades, cuáles son sus saberes, y hacer una caracterización en qué tipo de formación estas poblaciones requieren apoyo por parte del SENA. Además, los servicios que presta la entidad son gratuitos e indiscriminados. Cuando las personas retornan, saben que tienen el apoyo de todo el SENA, de todos los funcionarios, y en más de 1.097 requerimientos en donde hemos estado acompañando estos fallos, se han generado oportunidades para cerca de más de 3.000 personas que se han beneficiado a través de los servicios del SENA. Cuando recién entramos al programa, vino una instructora del SENA y nos enseñó de cafés especiales. Incluso fuimos hasta visitar unas fincas certificadas, porque ese es nuestro anhelo, ya con toda esta ayuda, a ver si podemos ser certificados para tener el sobreprecio del café, porque hasta el momento lo estamos vendiendo con intermediarios y estamos vendiéndolo a muy bajos precios. Acá sí, aquí hemos tenido acompañamiento de zootecnista, de agrónomo, de psicóloga también hemos tenido, ahí ha habido charlas. Entonces sí, ha habido varias entidades y grupos que nos han apoyado. Los invitamos a visitar nuestro especial Restitución de Tierras, una tarea valiente que da resultados en www.presidencia.gov.co. Para aclarar sus dudas y consultar los avances de la Ley 1448 de 2011, visiten nuestra página www.restitucióndetierras.gov.co. Síganos en Twitter en @urestitucion o en @ricardosabogalu. Y en Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras. Restitución de Tierras. Tus tierras, tus derechos.
La tarea del SNARIF es articular con cada ente encargado las actividades que se deben realizar para cumplir con los mandatos de las sentencias de restitución. La posibilidad de reanudar la labor productiva del núcleo familiar sirve de base para garantizar la seguridad alimentaria y el sostenimiento económico de cada familia. Los recursos los maneja el Banco Agrario y se dan a través de los desembolsos que van cubriendo los gastos necesarios según cada proyecto lo requiera. Se articula la seguridad para el retorno y la disponibilidad de tierras cuando es necesario con la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras, como parte de esta nueva estructura que se creó en el sector de la agricultura y del desarrollo rural, cumple un papel fundamental de la mano con la Unidad de Restitución de Tierras. Si se quiere, estas dos entidades funcionan como dos hermanitos de una misma madre, que es la política de desarrollo rural integral, y eso comprende también la reparación a víctimas. ¿En dónde interviene principalmente la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de restitución? Cuando el campesino no quiera volver al predio o no pueda regresar al predio por cualquier circunstancia, es la Agencia Nacional de Tierras la llamada a ofrecerle una alternativa distinta al predio que en un principio le fue despojado. Y también, trabajando articuladamente, cuando no hubo un despojo que requieran los jueces resolver, la Agencia Nacional de Tierras puede ayudarle al campesino a formalizar la propiedad sobre ese predio que abandonó como consecuencia del conflicto armado. Pues eso fue algo muy importante porque la tierra la damos ya por perdida, primero que todo. Ya se recuperó, ya vamos adecuando la tierra otra vez, la vida que teníamos antes, ya la tranquilidad. Ya me dieron la sentencia, ya inclusive me dieron la primer parte del primer desembolso, ya mejoré unos potreros, vea, por ejemplo, el potrero que se veía allá, mejoré, hice unos corrales, estoy sembrando plátano y banano, estoy mejorando la finca, yo estoy muy contento. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo acompaña a las víctimas que no tienen representación jurídica y cuida de que se adopten programas que faciliten el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. La unidad tiene la responsabilidad, la obligación de acompañar y de documentar los casos de las familias y las personas que han sido despojadas de sus territorios. Documenta eso y lo lleva ante los jueces y acompaña el proceso judicial. Allí nuevamente podría concurrir la defensoría si se requiere y nuevamente, y creo que esto es importante reiterarlo, eso no ha sucedido y creo que es importante la confianza en la unidad de restitución. Pero hay una responsabilidad que sí es de la Defensoría del Pueblo y es en el caso de los segundos ocupantes, terceros intervinientes. Allí la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad y la obligación de acompañar y de defender a aquellos segundos ocupantes, población vulnerable que no tiene los medios para defenderse, pueden acudir a la Defensoría y la Defensoría tiene la obligación de acompañar esos procesos. Esa no es responsabilidad de la unidad, porque la unidad se para de no ser juez y parte. La unidad acompaña al primer solicitante, al primero que tiene el derecho, pero el segundo ocupante y el tercer interviniente entra a otra instancia, que en ese caso somos nosotros, la Defensoría del Pueblo, a hacer el proceso de defensa pública de estas personas en condición de vulnerabilidad. Cuando yo me presenté en la audiencia estuvo el juez, estuvo el abogado Germán, mi representante, y una abogada de la unidad de la restitución de tierras. Entonces ya el juez dijo que ya restitución de tierras iba a ser un desalojo
pero que ya el desalojo no lo hacían porque nosotros éramos poseedores de 20 años de esta finca, que ya éramos dueños de esta finca. Y yo ahorita pues espero, ahora si me dan ese proyecto productivo, pienso echar más para adelante, darle un futuro mejor a mis hijos. Una especial atención reciben las personas más vulnerables, según los enfoques diferenciales. Las madres, cabezas de familia, las etnias, las personas en discapacidad y los niños y adultos mayores son prioridad. Hay un esquema de priorización que contempla que precisamente esos grupos más vulnerables deben ser priorizados. Hay un esquema que también contempla la necesidad de que tenga un enfoque territorial, que tenga un enfoque étnico, que tenga todo el enfoque diferencial. Y hay programas que se adelantan con otras entidades, como por ejemplo con el ICETEX, con el Ministerio de Educación, a través del cual se crea una beca crédito para estudiantes universitarios, hijos de víctimas, y proyectos de cofinanciación que generalmente van orientados a proyectos productivos que se adelantan con los alcaldes para la población vulnerable, y queremos fortalecer estos más, especialmente hacia grupos como mujer y desde luego toda la acción que va con ese enfoque diferencial. Lo máximo, porque en primer lugar ellos entraron conviniendo con psicólogos, como quitarnos ese modo de pensar negativo que teníamos nosotros, porque usted sabe que uno, cuando uno le pasa algo, uno se aferra solamente a esos sufrimientos y ahí se estanca. Pero Restitución de Tierras nos ha venido a mostrar que sí tenemos un nuevo camino, un nuevo sendero. La presencia constante de los funcionarios del SNARIP facilita el seguimiento de cada acción que realiza la entidad pertinente. A través del programa SENA Emprende Rural, la entidad logra llegar a los lugares más apartados de Colombia, en cerca de los 13 departamentos en donde se han realizado estos 1093 fallos, en donde el SENA ha estado acompañando a los campesinos que retornan y que han sido sujetos de los fallos. Reciben capacitación a través del SENA en manejo de especies menores, en manejo de las semillas, en manejo de los cultivos, en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con activos bioculturales, para hacer un rescate no solamente de las tradiciones y de los saberes que ellos tienen, sino también de poder empoderarlos y poderlos llevar a un siguiente nivel que les permita no solamente generar autoingreso y autoconsumo, sino también una red local de mercado en donde los pequeños excedentes que ellos producen, evidentemente los puedan poner en servicio de ahorros y de inversiones futuras, y que sientan que al retornar valió la pena y que podemos llegar adelante. A ver, beneficios de restitución, iría así como por partes. Es un beneficio poder volver a retornar a las tierras, poder volver a arrancar, tener ese acompañamiento institucional. La institución se hace presente en el campo, que ese sería otro gran beneficio. Y el otro gran beneficio es también a nivel familiar, como las familias. Nos volvemos a unir y volvemos a arrancar y a soñar en proyectos que habían sido sueños que se nos quedó truncados con lo de la violencia. O sea, volver a soñar y poder hacer esos sueños realidad, creo que es una de las partes más importantes de este programa de restitución de tierras. Yo no sé si canta un indio
O si está cantando un zambo, pero lo que está sonando, ay, esto a mí me está gustando, me está gustando, y esto a mí me está gustando, ay, me está gustando, a mí me está gustando. Es la Pampa de Colombia, la queremos, la anhelamos, la queremos, la anhelamos, la queremos, la anhelamos. Y me está gustando, a mí me está gustando, ay, me está gustando, me está gustando. Restitución de tierras, tus derechos. Colombia, Colombia pide la paz para la región de Urabá. Colombia pide la paz. Colombia pide la paz. Colombia pide la paz. Que ustedes no la piden. Colombia pide la paz. Que ustedes no la piden. Colombia pide la paz. La verdad, la justicia, la reparación y la seguridad de no repetición son el objetivo de todas las políticas públicas y todas las acciones que se realizan dentro de la restitución de tierras. Todo lo anterior con el objetivo actual del posconflicto. Por eso vemos tan importante que la restitución sea un instrumento más del desarrollo rural que tiene que beneficiar a esas zonas. Y lo que se pretende allí es que llegue restitución de tierras, pero que también llegue lo otro, y lo otro que es una vía que permita que el campesino solucione el tema de comercialización con una buena vía de penetración, que haya una escuela, que haya un puesto de salud. Eso lo que va a hacer es que el campesino sea más competitivo en su producción, que tenga bajos costos, y también que sus hijos tengan unos sitios o que pueda su familia vivir dignamente y tener acceso a buena educación y a buena salud. La unidad, a través de toda esa motivación, está contribuyendo también al tema de la paz. Está diciéndonos si es posible, vamos a volver. No será fácil, por supuesto, pero es posible. Es posible volver y eso hace parte de la paz. Con estos programas, como mejora la calidad de vida, también mejora el tema de la violencia, porque ya uno vive mejor. Entonces, yo sí creo que esto sirva para el conflicto que hemos tenido. Yo digo que se está haciendo justicia, porque es mirar cómo el Estado vuelve los ojos hacia el campesino, al que fue violentado, al que fue desplazado, y le da esa oportunidad de volver a arrancar, de poderlo apoyar económicamente y que el campesino salga adelante. Entonces yo creo que este programa sí nos da mucha justicia al campesinado. Que ya viene, para acá. Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras, se siguen implementando los proyectos que cumplen con la Ley 1448 de 2011. Porque la semilla de la paz se siembra y se cultiva en el campo. Restitución de tierras, tus derechos. Aquí la estoy esperando. Virgen de Guadalupe, que me dé un pedazo de tierra. Virgen de Guadalupe, que me dé un pedazo de tierra. Virgen de Guadalupe, allá donde no haya violencia. Virgen
campesino. Virgen de Guadalupe. Ay, yo me con los campesinos. Virgen de Guadalupe. Ay, menos con los desplazados. Virgen de Guadalupe. Qué bonita que la Virgen. Virgen de Guadalupe. Qué bonita que la Virgen. Virgen de Guadalupe. Ay, la única que hace milagros.